Entonces, bueno, como ya estamos listos, entonces te cuento. Mira, para hacer tu pez besucón, como lo llaman en inglés, kissing fish, entonces te recomiendo una hoja de dos colores, preferiblemente una hoja que tenga un lado rojo, pues para que te quede pues los labios en contraste. Esta figura tiene algunos pasos complicados, entonces la vamos a hacer bien despacio, no se afanen, y con mucho gusto la podemos compartir también por medio del internet. No se les olvide visitar nuestro canal 80 Papeles en YouTube. Bueno, chicos, entonces miren lo que tenemos ahora. El color del pez lo vamos a dejar atrás y el color de la boca hacia adelante. Y vamos a doblar una diagonal. Empezamos hoy acá ya nuestro primer plegado. No repetimos algunas cosas porque ustedes ya las saben, pero recuerden, valle, monte, ustedes ya están familiarizados con eso. Ahora, viene una parte en la que necesitamos hacer un pliegue más especializado. Como ya hemos ido creciendo en nuestro trabajo, entonces ustedes se van a dar cuenta que aquí vamos a doblar no en partes iguales como hemos hecho siempre, digamos, me refiero a no en cuartos ni en medios, sino en tres partes. Entonces tú te puedes preguntar, oye Alexander, ¿cómo voy a doblar en tres partes esto? Es algo complicado. No necesariamente, mira. La idea es que tú hagas esto al tanteo, se puede hacer con otras técnicas, pero esta es como la más sencilla y más rápida. La idea es que tú pongas la hoja como una S o una Z y luego iguales por tanteo hasta que te quede exactamente. Aunque bueno, podríamos empezar hoy una sección que se llamara Los misterios del origami, porque hay una forma en que se puede doblar en tercios que es muy particular, mira. Bueno, voy a doblar esta acá, pero les voy a mostrar esto, cómo se haría. Ah, bueno, después de haber obtenido los tercios, los dejas por la misma cara. Este me quedó un poquito impreciso. Pero bueno, les voy a mostrar una técnica muy interesante para sacar un tercio. Vamos a usar otra hojita, una hojita que tenga harto contraste. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es esto. Voy a doblar esta hoja en tercios, pero bueno, esto es un procedimiento al tanteo. Es mejor que usen un pedacito de papel que no necesiten para que lo puedan hacer. Voy a hacerlo a propósito incorrectamente, ¿sí? Obviamente esto no es un tercio, ¿sí? Aquí la parte no está dividida correctamente, pero entonces yo hago acá una marquita que se vea claro acá y luego tomo el otro extremo y lo doblo hasta acá. Como te dije, obviamente esto no es un tercio, pero lo que vamos a hacer es ir y volver y vas a fijarte que esto es una cosa de veras muy interesante, porque uno marca aquí y vuelve a hacer este proceso acá y la hoja te va a ir mostrando dónde está el tercio correcto. Eso es increíble, yo no sé, lo leí en un libro y me pareció muy curioso. A propósito de eso, te invitamos a que sigas asistiendo a la red de bibliotecas. Oh, mira esto. Oh, cielos. Mira, yo no sé ningún truco. No marqué previamente la hoja. Tú lo puedes hacer en casa para que veas que no es ninguna trampa. Pero mira, ya quedó. Oh, en tres partes iguales. Oh, eso es increíble. Entonces, bueno, obviamente no lo hicimos aquí porque si no nos queda muy rayado el pescado. Lo hicimos al tanteo. Que a propósito tengo que mejorarle aquí una cosita. Ya la arreglo para que tú la veas. Pero si viste, los libros están llenos de cosas curiosas. Te invitamos a que visites tu biblioteca más cercana. Y acá en Bogotá te invitamos a visitar la Biblored, donde hacen actividades muy interesantes en torno a la lectura. Entonces mira, ya hicimos esto. Mira, aquí están las tres partes. Lo que vamos a hacer ahora es doblar esta esquina hacia acá abajo. La llevamos aquí y marcamos. Esta la pude hacer sin mirar, qué bien. Ya estoy aprendiendo. Ahora mira, esta esquina la llevamos para acá también. Y ahí nos queda eso, qué bien. Tú ya estás hecho un duro o una dura en el origami. Recuerden que estamos incluyendo también a las niñas dentro de lo que decimos. Y damos una felicitación muy especial a las mujeres en este día que tuvieron el día 8 de marzo. Felicitaciones. No se les olvide que el Día del Hombre es el 19. Entonces, bueno, lo que tenemos ahora es esto. Vamos a llevar esta esquina hasta acá arriba. También doblamos en valle, como solemos llamar a los dobleces que nos quedan de esta forma. Y llevamos esta también. Estas van a ser más adelante, cosa curiosa, los labios del pescado. ¿Cómo? Ahorita te vas a dar cuenta. Entonces, mira, vamos a tener en cuenta este borde que te estoy señalando aquí y este borde que está aquí. Vamos a unirlos de esta manera, partiendo desde esta esquina y doblamos acá. Esperas, miro que no me va a quedar torcido. Sí, también no, todavía no estoy tan duro yo como para aprender a doblar a ciegas. Hablando de eso, quiero dar un saludo muy especial, aunque ha fallecido, pero es una persona que vive en la memoria de los origamistas, a Saburo Kase. Saburo Kase era un origamista invidente que compartía principalmente con niños. A él un saludo y pues nosotros, estimado Kase-san, hemos recogido tus banderas y las llevamos por el mundo. Entonces mira, lo que tenemos aquí ahora es esto. Vamos a tomar esta esquinita y la vamos a llevar hasta aquí arriba.
y marcamos este pedacito, solo este pedacito aquí y este otro pedacito acá. Espero que mis manos no te bloqueen la visión, pero por si acaso lo repito, mira, solamente levantamos esto. Ahora vamos a tener en cuenta estas diagonales que se ven aquí. Lo que vamos a hacer es sacar unas líneas en monte a través de ellas. Y marcamos bien el doblez, no se te olvide marcarlo con las uñas. Me complace ver que ya muchos han dejado de comerse las uñas y eso está muy bien. Así pueden plegar y se ven más bonitas sus manos. Eso, muy bien, mira, ya está. Entonces lo que sigue ahora, que a algunos no les gusta, pero es necesario en algunas figuras, es que vamos a desdoblar todo lo que hemos hecho. Y se va a ver de esta manera. Entonces, mientras vamos haciendo esto, entonces te invito a que no te despegues de CNC. Alista tus hojas, llama a tus papás, a tus amigos, especialmente a tus papás, porque quiero que veas con ellos la historia de hoy que tenemos en nuestro cuento plegado. Y no te despegues de CNC, el canal de nuestra gente. Y listo, amiguitos, después de que hemos hecho eso, entonces vamos a continuar con nuestra figura. Entonces, mira, vamos a darle la vuelta ahora. Ah, no, mentiras, por aquí para que los... Ah, no, yo quiero que los labios queden rojos, entonces por eso lo voy a hacer por este lado. Ahora, miren lo que vamos a hacer. Tengan en cuenta que aquí hay unas marquitas de las esquinas que hicimos hace un rato. Vamos a llevarlas hacia donde está marcado. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer algo parecido al pliegue, a la media base pez. Digo media porque acá solamente lo vamos a hacer en esta esquina y si ustedes se dan cuenta, gracias a este doblez que hicimos, se van a configurar los labios del pescado. Mira qué chévere se ve. Entonces, una vez ya tienes los labios del pescado, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, depende por dónde lo mires. Si lo miras por el lado del color del pescado, entonces estas líneas tenemos que doblarlas en monte. Es decir, de esta manera. Mira, si ves que ahí se ve algo parecido a una cuadrícula, entonces vamos a marcar esa cuadrícula en monte. Si lo estuvieras viendo por el otro lado, serían en valle. Recuerda que el valle es el opuesto del monte, es algo así como una continuación. Y lo llevas acá. Mira, ya creo que nos ha quedado la cuadrícula completa. Ahora mira, lo que vamos a hacer es esto. Desde este punto hasta la esquina y desde este punto hasta la esquina, vamos a hacer un doblez en monte también, mira. Aquí. Y acá también. No recuerdo ahorita el nombre del autor de esta figura, pero sé que es un extranjero. Y agradecemos mucho a todos los origamistas que son muy generosos porque comparten su obra en el internet. Si ustedes quieren ver algunas de las figuras que nosotros hemos elaborado acá en La Vuelta al Mundo en 80 Papeles, los invito a que visiten nuestro canal de YouTube. O también, si quieren, se pueden unir a nosotros en Facebook. Ya estamos empezando a recibir llamadas. Bueno, miren lo que tenemos ahora. Vamos a tener en cuenta esta línea que está acá diagonal en la mitad. ¿Sí la ves? Esa línea la vamos a volver valle. Mira, aquí van a pasar varias cosas al tiempo, entonces te muestro. Mira, este cuadrito está en monte, estas líneas están en monte y luego vamos a cerrar esto así. Y nos valemos de la línea que ya tenemos para cerrar esto acá. Este pasito puede ser un poquito difícil, pero vale la pena. Entonces mira, ya aplastamos esto. Mira, fíjate bien que dejé una para arriba y la otra para abajo. Esto va a ser para que la cola nos quede como aquí al final. Mira, si te das cuenta, entonces compara este con este. Entonces, ten en cuenta lo siguiente. Vamos a tener este borde y lo vamos a llevar a la mitad. Mira, aquí así. Te puedes guiar por las esquinas y por la punta acá de la boca para que te quede derecho. Y lo vamos a repetir también por detrás. Si no te fijas, queda parecido a una pinza. Me refiero a esto. Y ahora vamos a darle la forma a la cola y ya casi terminamos nuestro pescado. Mira, por esta línea vamos a doblar hacia adentro. Mira. Metemos esto aquí. Y la otra al contrario, mira. De esa manera nos da la forma de la cola. ¿Ves? Y ya lo único que falta es que lo podamos mover. Entonces, si tú te das cuenta, aquí metemos el dedo entre la boca y ese tabique que está allá atrás de papel lo vamos a correr a un lado, no importa cuál lado lo corres. Y mira, ya quedó. Y aquí está nuestro pez besucón.